Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Miss Naomi de la Escuela Berry. Espero que todos estén súper, súper bien. Se estén cuidando porque está haciendo frío y nos podemos enfermar. Bueno, como ya saben en el video anterior, ahí hicimos un proyecto de la contaminación del océano, que es lo que sucede cuando contaminamos. Y en este video vamos a hablar un poquito más a detalle de la contaminación, qué es la contaminación, por qué sucede la contaminación acuática y cómo vamos a hacer para poder ayudar a no contaminar tanto nosotros el ambiente, el ecosistema acuático. Así que les voy a explicar un poquito de eso en este video. Les voy a explicar un poquito de qué es la contaminación. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la contaminación? Si lo saben, escríbanlo para que después se lo puedan enseñar a sus papás y también ustedes les puedan enseñar a ellos algo o a sus amigos o a sus hermanitos. Bueno, les voy a leer un poquito de lo que es la contaminación. La contaminación es un fenómeno relacionado principalmente con la actividad humana, que deja sus huellas en el ambiente, afectando a todos los componentes de los ecosistemas, ya sean acuáticos o terrestres. Nosotros ahorita estamos hablando del ecosistema acuático, pero también hay un ecosistema terrestre que es la de tierra, que es donde nosotros vivimos y también lo afectamos día a día con la contaminación. Bueno, ¿alguien sabe qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Por ejemplo, el ecosistema acuático está constituido por el agua o el mar y los animalitos que viven ahí, como los pescados, los delfines, los tiburones, todo lo que tenga que ver con animales acuáticos, eso hace un ecosistema acuático, igual que un ecosistema terrestre, los animales que son de tierra, como los pajaritos, todo eso, y también los árboles, las plantas, eso también tiene que ver con el ecosistema terrestre. Y el ecosistema marino, que es el ecosistema acuático, abarca el 70% de la superficie terrestre, que es el que es más, es el más, es el ecosistema más grande, el acuático, porque estamos hechos por 70% agua y 30% tierra. ¿Por qué ocurre la contaminación? Les voy a leer un poquito de por qué ocurre. La contaminación ocurre cuando sustancias que no pertenecen al medio ambiente son depositadas en el agua, el suelo o se liberan en la atmósfera. Esos compuestos alteran el ecosistema y perjudican a sus componentes, o sea, a los animalitos que viven en ese ecosistema. La contaminación acuática tiene varias fuentes, como por ejemplo son las industrias, la agricultura y los desechos domésticos. Las industrias son a fábricas grandes, compañías grandes que sueltan desechos que no son biodegradables, sueltan muchas toxinas, sueltan aceite, sueltan todo eso y todo eso se va al mar y afecta a los animalitos, afecta al agua y de poco a poquito se va muriendo todo el ecosistema. La agricultura también, aunque se eche en terrestre, también afecta porque se lava. Por ejemplo, los fertilizantes y todo lo que se usa para que crezcan las frutas y a las plantas no son biodegradables algunos y por eso también nos afecta si llueve, se lava y se va al mar y afecta, todas las toxinas malas se van y afectan a los animales y los desechos domésticos que son como las bolsas de plástico, las botellas de plástico, todo lo que sea que no sea biodegradable, por eso es muy importante comprar biodegradable o si vamos a comprar plástico, reciclarlo. Por ejemplo, yo tengo mi botellita aquí de agua, pero todo, todo, todo lo reciclo porque es muy importante para que no se vaya al mar, porque el plástico dura mucho en que se disuelva y los animales se lo pueden comer, se lo tragan y se ahogan o se les atora en el pescuezo, como vieron en el proyecto anterior que hicimos, que a la tortuguita se le atoró todo el plástico en el pescuezo y así se pueden morir. Eso es muy importante que nosotros seamos conscientes de qué tiramos al piso, qué tiramos a la basura y qué reciclamos.
Y con esto tiene varios efectos. Por ejemplo, los animales se van muriendo de poco a poco porque son muchas toxinas que ellos están tomando, que ellos están comiendo, porque el agua es su hogar. Y si nosotros seguimos echando plástico, seguimos echando toxinas como aceites malos, les afecta mucho a ellos y se van muriendo. Y también nos afecta a nosotros porque nosotros también agarramos agua potable de los ríos, de los lagos. Y si nosotros echamos toxinas, también se van a los ríos, también se van a los lagos porque todo circula y nos afecta. Así que no nomás afecta a los animales, al ecosistema acuático, sino afecta al humano, nos afecta a nosotros. Y si no hay agua que podamos tomar, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que usamos, de lo que desechamos, de lo que no. Y también con eso vienen las enfermedades en el ser humano, porque si echamos varias toxinas al mar y nosotros vamos a la playa como usualmente y podemos agarrar esas toxinas en nosotros y nos podemos enfermar, vienen virus nuevos, vienen cosas malas para nosotros y nos afectamos demasiado a nosotros, tanto como a los animalitos del mar. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a no contaminar tanto? Bueno, una de las cosas más importantes es reciclar, no usar tanta plástico, tanto foam, todo lo que es muy malo y que no es biodegradable, que no se deshace rápido, se puede reciclar para que lo vuelvan a reusar. Como mi aguas, yo las reciclo en una caja azul y esa cada viernes los voy y los llevo al reciclaje y reciclan todo, así para que no se echen nada al mar y no vaya a afectar tanto como nosotros como los animalitos. También las bolsas de plástico, es muy importante no comprar tanto de eso. Podemos, en vez de comprar bolsas de plástico, podemos comprar bolsas de tela que son biodegradables para la tienda, es lo que yo hago. O también ya hay muchas bolsas que son biodegradables, esas son la mejor opción para que no nos afecte tanto. También el cartón se puede reciclar, todo lo que sea basura. Tenemos que ser conscientes de no nomás echarlo, no nomás tirarlo porque todo se va a ir al mar, sino tratar de juntar también pedazos. Yo si miro basura en la calle, la trato de rejuntar para que no se vaya al mar, porque todo se va al mar con el aire, con el agua, todo se lava y se va. Así que tenemos que ser un poquito más de, tenemos que ser conscientes de eso. Ustedes lo que pueden hacer también es en su casa tener un bote para basura y un bote para reciclar y ahí echar todo lo que ustedes piensen que es de reciclar, como el plástico, como el foam, como el cartón, y irlo a reciclar cada viernes o cada fin de semana para que no se les acumule. Y así estamos ayudando nosotros al ecosistema acuático, al ecosistema terrestre, y nos estamos ayudando también a nosotros. Bueno, mis niños, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este video, hayan aprendido algo nuevo, algo acerca de la contaminación y lo importante que es cuidar nuestro planeta y cuidar a nuestros animales a nuestro alrededor. Cuídense mucho, sigan echando muchísimas, muchísimas ganas a la escuela. Ya mero terminamos este semestre escolar. Tomen sus vitaminas porque está haciendo frío y nos podemos enfermar. Yo estoy un poquito enferma. Bueno, cuídense mucho. Bye.